Bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva, te invito a que te suscribas y seas parte de mi familia. Quiero compartir con ustedes unas tortitas de espinacas con queso fresco, que quedan, mira, de lujo. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Para estas tortitas de espinacas con queso fresco, estos son los ingredientes. Tengo aquí pimienta negra, consomé de pollo, hojas de laurel, orégano, paprika ahumada, huevos, queso fresco ya en trocitos, jitomates, media cebolla, medio pimentón verde, un dientito de ajo, las espinacas y por supuesto agua y aceite vegetal. Es todo lo que necesitamos para preparar estas tortitas de espinacas rellenas de queso fresco. Manos a la obra, prepararlo en casa. Aquí te quiero preparar la rica y deliciosa salsa. Mira, esta receta es muy económica, fácil de preparar y muy pocos ingredientes. Tengo aquí los jitomates, los voy a agregar al vasito de la licuadora, el pimentón verde, la cebolla y por supuesto el dientito de ajo. De aquí voy a empezar a agregar el consomé de pollo, la paprika ahumada, la pimienta negra y el orégano. De aquí le agregamos una taza a dos tazas de agua caliente y vámonos a molerlo a la perfección. Esta salsita queda riquísima, espesa y sé que te va a encantar, ¿eh? Si te gusta lo picosito, puedes agregarle un chilito serrano. Solamente se lleva unos minutitos y la salsa ya está. Aquí yo voy a continuar preparando la mezcla para las tortitas. Voy a agregar aquí los cuatro huevos y aquí voy a mezclarlos completamente, que se incorporen bien. Ya que estén bien incorporados, voy a agregar las espinacas y vamos a incorporarlo. Mira nomás. Estas tortitas quedan ricas, deliciosas y ¿sabes qué? Te van a encantar. Pues aquí ya cuando estén las espinacas bien cubiertas con el huevo, mira cómo quedan, ¿eh? Así es como quieres esta mezcla. De aquí esto ya está. Aquí te voy a mostrar lo que yo voy a estar usando para el relleno. Tengo ya el queso fresco, los saltos en trocitos y las dos hojitas de laurel. Aquí en la estufa, en el sartén, tengo aceite vegetal y mira qué rápido y qué sencillo puedes preparar estas tortitas de espinaca. Mira, aquí estoy agregando y encima voy a agregar un poquito más para cubrir el queso. Se lleva solamente unos minutitos, pero estas tortitas te van a quedar de re chupete. Mira, las dejas allí unos dos minutitos antes de darles la vuelta para que el huevo de la parte de abajo se selle completamente. Ya que hayan pasado los dos minutitos, ya es hora de voltear las tortitas, mira. Y por supuesto que no se les va a salir nada del queso. Mira qué fácil y qué rápido se prepara un platillo como las espinacas con queso. Aquí ya están, las voy a ir removiendo las tortitas y voy a continuar preparando el resto. Mira nomás,
De la misma manera, agrego primero las espinacas con el huevo y encima le agrego el trocito de queso fresco, los saltos. Y para terminar las tortitas, las vamos a cubrir completamente. El queso tiene que ser cubierto con la misma mezcla para que no se vaya a salir el quesito cuando le des la vuelta a las tortitas. Recuerda de dejarlas por lo menos 2 minutitos de cada lado para que se cocinen a la perfección. Ya aquí estoy lista de darles la vueltita, mira, y las tortitas aquí ya están. Por supuesto que en el mismo sartén voy a agregar la salsita que hicimos al principio del video para que absorban todo ese sabor de las espinacas y del quesito. Mira nomás, aquí esto ya aquí ya está. Los voy a remover cuidadosamente y en el mismo sartén vamos a agregar esa rica y deliciosa salsita. La vamos a dejar unos minutitos, pero recuerda de agregarle las 2 hojitas de laurel para que suelten su sabor en la salsita. Lo vamos a dejar aquí por unos 5 a 8 minutitos hasta que empiece la salsa a espesar. Aquí mira, la salsita ya empezó a espesar. El sabor quedó perfecto, no necesitamos agregarle más sal o consomé. Y yo aquí ya estoy agregando las tortitas de espinacas con queso. Puedes disfrutar este platillo así con esta salsita o puedes simplemente agregar una ensalada con estas tortitas. A mí me encanta disfrutarlas en esta salsita de jitomate. El sabor de la paprika ahumada le da a esta salsa un sabor delicioso y ahumado. Pues cuando agregues las tortitas, solamente déjalas 1 minuto y apaga la estufa para que las tortitas no se te vayan a despedazar. ¿Cómo voy a disfrutar yo estas tortitas con un arroz blanco de ajo? Que por supuesto ustedes ya tienen esa receta en mi canal. Aquí estoy agregando, mira, mi tortita de espinaca, unos 2 pedacitos de queso fresco, los saltos y por supuesto esta rica y deliciosa salsita de jitomate. Lista estoy para disfrutarla. Nos vemos en un poquito. Amigas, amigos, aquí ya he terminado con estas tortitas de espinacas rellenas de queso fresco. En esta salsita que quedó de lujo, ¿eh? Pues miren, esta es la parte que más me gusta y más me encanta, probar mis delicias. Yo lo he acompañado un arrocito blanco con ajo. Vamos a ver cómo ha quedado, ¿eh? Cómo me gustaría que estuvieran aquí. Permiso. Miren, estas tortitas quedaron doraditas por fuera, pero están tan tiernas y tan ricas de adentro, con ese quesito fresco y el arroz, y ya no se diga esta salsita de jitomate. Este platillo es un platillo económico y de lujo. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales, con amigas, con amigos, con seres queridos, para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala
activada. Así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Yo me despido con esta delicia, pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de Gloria en la Cocina. Yo me quedo disfrutando de estas tortitas de espinacas rellenas de queso fresco que quedaron, miren, para chuparse los dedos. Nos vemos pronto. Adiós.